Check.
Quizás porque somos muy thank you.
Good evening. I'm Kimberly Ash. Buenas tardes, soy Kimberly Nash y soy la directora de Breckenridge High School. Es un honor y privilegio el tenerlos a todos acá esta noche, aquí en Breckenridge High School. Y en este momento estoy muy complacido de presentarlos al ganador de premios AROTC. Por favor, de pie para las promesas a la bandera. Y esto va a salir por el cadete Manuel Acevedo y cadete capitán Jennifer Meras. Los colores serán presentados por el JROTC, guarda de color de mujer de Breckenridge. Y este es Army National Champion y el de Southwest Area Champion 2020. La bandera es llevada por el comandante, por el cadete mayor Bruno. La bandera también se lleva por el primer teniente Nadia Barrientos. Las guardas son cadetes comandados por Sargento Mayor Cassandra Martínez y Cader Primera Subteniente Briana González. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos y la república que representa una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. Allegiance to thee, Texas, one state, under God, one and indivisible. Honra la bandera de Texas. Honro la bandera de Texas. Le juro lealtad a Texas, un estado bajo Dios, uno e indivisible. You may be seated. Pueden sentarse. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros esta noche. Espero que todos hayan disfrutado el entretenimiento de John Nieto y el mariachi. Gracias también a todos por los equipos de cachiporristas y de danza y la banda de Breckenridge High School. Un aplauso para ellos. Quiero yo agradecer también a todas las escuelas socias que se han reunido con nosotros esta noche. Gracias a Poe, Harris, Green, Jaffet, Burke, Bottom, Riverside Park y Highland Park por estar con nosotros esta noche. Asegúrense, por favor, de visitar las mesas que están siendo representadas por estas escuelas. Es realmente emocionante tener acá todos reunidos esta noche aquí en Breck o Breckenridge. A los estudiantes, exalumnos, alumnos, personal, maestros, miembros de la comunidad y miembros también de la familia del SISD. Gracias por estar acá. Estamos muy emocionados de liderar este evento en nuestras nuevas instalaciones a medida que pasamos a las últimas etapas de la renovación. El superintendente Pedro Martínez y la fideicomisaria Roshi Hashlow han sido instrumental en la planificación y renovación de Breckenridge High School. Es un honor para nuestros vecinos la ubicación y las tradiciones de San Antonio. King William Fiesta, el Riverwalk, y por cierto, el compromiso de excelencia del Distrito Independiente de Escuelas de San Antonio, o SISD. En Breckenridge queremos brindar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje de calidad para prepararlos para el college o la universidad y estén listos para su carrera de una manera segura y positiva. Y en un ambiente también positivo. Estamos muy orgullosos de ser la única escuela integral que tiene una calificación de B bajo la Agencia de Educación de Texas. Y hemos recibido con orgullo
distinciones académicas por años consecutivos por la TEA o la Agencia de Educación de Texas también. Nuestros programas académicos son muy fuertes, que incluyen el programa MAGMA, el Early High School, Early College, que es el ir a la universidad temprano, así como otros programas. Tenemos también Artes Finas, PORTC, Artes, y también otras maravillosas oportunidades extracurriculares para los estudiantes y familias que para que aprendan y sean excelentes como parte de la comunidad de Breckenridge. Es mi privilegio dar la bienvenida a todos ustedes a Breckenridge High School y tener este tiempo para compartir con ustedes las excelentes oportunidades que tenemos con ustedes, que tenemos para ustedes y en el SISD. Y ahora quiero presentarles también a nuestro jefe. El superintendente Pedro Martínez se unió al SISD San Antonio en el año 2015, trayendo al distrito un enfoque de tipo láser para mejorar el logro académico. Como un líder con mucho conocimiento de las estrategias de reforma académica, él cree con mucha firmeza que los estudiantes, cuando tienen apoyo, llegan a la meta. Al establecer una meta muy alta, mayor cantidad de estudiantes van a demostrar que pueden desempeñarse a niveles más altos y van a estar bien preparados para el college o la universidad y su carrera. Bajo el superintendente Martínez y su liderazgo, el distrito ha ganado la calificación de B por parte de la Agencia de Educación de Texas, o TEA, en las calificaciones establecidas para el año 2019. El distrito continúa incrementando y mejorando, y más recientemente pasó su paquete de bonos más grande en la historia con $1.3 mil millones aprobados por la comunidad en el 2020. Damas y caballeros, con mucho orgullo les dejo al superintendente Pedro Martínez. So I just want to thank our amazing leader. Muy bien, quiero agradecer a la increíble líder que tenemos acá. Y quebró mi corazón porque me dijo que se va a retirar a finales de este año. Yo sé que hemos encontrado una líder maravillosa aquí en Breckenridge, porque obviamente ella ha estado acá y por eso es que muchas cosas han sucedido maravillosas en Breckenridge. Déjenme iniciar con un par de cosas. Bueno, hemos visto las preguntas y recibo muchas preguntas de dónde nos encontramos con COVID en este momento y dónde vamos a estar el próximo año. Así que déjenme hablar de eso primero. Antes que nada, a medida, bueno, en el día a día tenemos alrededor del 50% de estudiantes en persona. Hemos sido muy conservadores en la comunidad. ¿Y por qué es eso? Porque sabemos que nuestros códigos postales o zip codes, la tasa de muertes y personas enfermas por COVID ha sido hasta 3 veces más alta que en otros códigos postales. Así que hemos sido muy sensibles a esto. Muchos de nuestros empleados ciudadanos son personas esenciales que trabajan en HIV, en hoteles y hospitales. Y en la comunidad los casos están bajos, todavía son bajos y continuamos monitoreándolo, y por eso hemos traído a los estudiantes por fases. Estamos haciendo las pruebas de COVID. Somos uno de los pocos distritos en el estado y en el país que están haciendo las pruebas. Así que cuando traemos a los estudiantes por fases, les preguntamos que vengan, les pedimos que vengan una semana antes a hacerse la prueba. Y de hecho, para el día martes, todo el personal del SISD que quiso vacunarse ya está completamente vacunado. Eso es en todo el distrito. Y otra cosa, no nos vamos a detener ahí. Vamos a empezar a vacunar ya a los seniors o a los estudiantes de último grado de bachillerato, porque la University Health tenía suficientes dosis de vacunas y también están pidiendo que vengan los padres para vacunarse. Así que ahora necesitamos su ayuda, padres de familia. Estamos haciendo una encuesta con todos los estudiantes de 16 años o más en bachillerato o el último año y que quieran vacunarse. Nosotros podemos organizarlo, podemos hacerlo durante un día de la escuela, si es un día de semana. Y si es un estudiante mayor de 18, no tienen que estar con sus padres, pero si es menor de 18, sí tienen que estar los padres. Pero queremos que llenen la encuesta para podernos asegurar de que personas pueden estar quieren vacunarse para mantenernos todos seguros. Es una de nuestras metas y objetivos y es algo que vamos a hacer por mucho tiempo de aquí en adelante. Hemos visto que también las vacunas para los estudiantes de 12 años o más podrían ser aprobadas a partir de mayo. Así que nuestro enfoque va a ser la comunidad, estudiantes de último año de bachillerato o seniors, y luego queremos llegar eventualmente hasta los pequeños. Ahora, sin embargo, los menores de 12 años yo no considero que van a haber vacunas, es mi opinión, hasta al final del año o incluso el próximo año. Pero
Mientras tanto, bueno, una de las preguntas que me hacen es, bueno, ¿cuál es el plan entonces para el próximo año para las clases en persona o remotas? Le estamos alentando a las personas que vengan en personas. Vamos a mantener lo de las mascarillas, el personal ya va a estar vacunado. Vamos a trabajar activamente para que los miembros de la comunidad y los estudiantes se vacunen, o a los que sean elegibles, pero también vamos a dar otras opciones. Si hay estudiantes que quieren mantenerse remoto, vamos a respetar eso y lo vamos a apoyar. Uno de los objetivos es que este año los estudiantes quisieron mantener a los estudiantes juntos, ¿no? Los que estaban en línea y los en persona. Y eso fue difícil para todos. Fue difícil para los estudiantes, para los maestros. Así que el próximo año el plan es que vamos a tener maestros dedicados para cualquier estudiante que necesite mantenerse de manera remota a lo largo del año. Y todavía van a estar conectados a la escuela, pero la información que voy a pedir de ustedes es cuál es el reto que ustedes tienen para traer a sus hijos en persona. Y la razón por la que quiero saber es porque quiero saber si podemos ayudarles. Vamos a respetar su deseo, pero nuestro objetivo es tener esta opción para ustedes y queremos tener tantas personas en persona como sea posible, porque sentimos que esa es la mejor manera de instruir a los niños. Por cierto, las computadoras de aquí en adelante, bueno, cada niño va a tener siempre una computadora, acceso a la internet y van a poder saber llevársela a casa. Nunca vamos a retroceder de eso. Sepan que eso va a continuar. Y bueno, lo que voy a compartir con ustedes en este momento es un poquito de historia de nuestro desempeño, logros, y hay unos videos muy maravillosos que quiero que vean para que vean el progreso de nuestro distrito. Soy muy orgulloso de Breckenridge y, por cierto, les tienen una sorpresa, así que pues no se pierdan esa sintonización. Pero quiero también que sepan qué está pasando en el distrito y bueno, responder preguntas si las hay. Empecemos con esto. En el 2019, el comisionado Mike Morath, que era el comisionado de todo el estado de Texas por primera vez en la historia, vino a nuestro distrito y anunció los resultados del estado. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque quería compartir con nosotros que nosotros éramos distrito B de escuelas y ya sabíamos eso por las proyecciones. Sin embargo, lo que no sabíamos era que nuestro distrito tenía la alta de calificación o logros más alto en todo Texas. Por cierto, este fue el segundo año en fila que mostramos cualquier mejora en el estado de Texas. Pero por el lado de logros, eso fue maravilloso para nosotros y por ende trajo el teniente gobernador, subteniente gobernador, Mike Morath, Shank, y todos querían anunciar esos resultados de manera pública. Y hizo comentarios diciendo que San Antonio ISD era el distrito que debemos de ver, porque así debemos de saber cómo apoyar a al distrito, y esto fue en el 2019. Ahora, en el 2020, lo que sabemos, acuérdense que las pruebas evaluaciones se cancelaron, pero si hubiéramos hecho las evaluaciones, hubiéramos tenido otro año récord. Y los puntos de datos que tenemos del 2020, que voy a compartir con ustedes, también demuestran un récord para los años anteriores. Y eso fue a pesar de la pandemia que tuvimos que cerrar las escuelas y nos fuimos virtualmente, ¿no? El resto del semestre después de la primavera. Y esta es una trayectoria. Cuando yo empecé en el 2015, bueno, déjenme hablar rápidamente de mí. Yo siempre siento que siento que estoy hablando muy rápido. Y bueno, he sido superintendente y he tenido la bendición de ser superintendente por 6 años ya. Yo mismo nací en México, vine a este país cuando iba a cumplir 6 años. Mis padres de familia nunca ganó más de $7 la hora y siempre tuvo 2 trabajos el resto de su vida. Cuando yo pienso en mi papá, él murió bien joven, ni siquiera conoció a mis hijos. Y cuando yo pienso en él, él trabajó para hacer una mejor vida para mí, para mis hermanos y mi mamá. Él era un músico muy talentoso. Él podía escuchar una canción una vez y la tocaba en 4 instrumentos diferentes. Su sueño era ser un músico y él nunca fue capaz de hacerlo porque siempre estaba trabajando y estaba tratando de tener dinero para pagar todo. Y cuando yo pienso en dónde está mi familia en este momento y a dónde quiero que nuestros niños estén, yo siempre pienso en mi papá, porque ¿cómo le damos a las personas la oportunidad? Yo soy el primero en mi familia que me gradué del bachillerato, después me gradué de la universidad, soy el mayor de 12, 10 todavía están vivos, pero por las decisiones que hemos tomado todos en la familia, hemos terminado o están a punto de terminar el college. Diferentes caminos, algunos salimos directamente de la universidad, otros se fueron al college comunitario y un hermano se fue al ejército, estuvo en la guerra de Irak y después del 9-11 se fue al ejército, estuvo 2 años en Irak, de hecho vino con salud y luego está haciendo una buena vida en este momento. Tengo 4 maestros en mi familia, tengo una que trabaja también con pacientes con cáncer y es una manera de dar de regreso
de retribuir a la comunidad, pero eso fue en base a la educación. Y cuando pienso en nuestros niños, acá está la cosa sencilla que queremos. Les voy a enseñar muchos puntos de datos, pero lo que quiero decir es que queremos que los niños alcancen sus sueños. Yo tengo dos niños de 11 y 7 años. Ellos están en el distrito de SD y aún cuando son mis hijos, ellos son súper diferentes, están en dos diferentes escuelas. Y lo que veo es que diferentes cosas los inspiran, al igual que nosotros como adultos. Y lo que nosotros queremos hacer es tener tanto programas como sean posibles, ya sean de artes finas, van a oír de los programas de PITEC y de créditos y demás, lo que sea que emocione a sus hijos. Yo quiero que ellos alcancen sus sueños, porque al final del día, lo que nosotros queremos como papás es de que nuestros hijos sean mejor que nosotros y que tengan una buena vida, que sean buenos ciudadanos y que sean independientes y que no vivan en nuestra casa y demás, ¿no? Eso es lo que queremos. Y es lo que estoy esperando que ustedes vean que nosotros estamos tratando de hacer. Voy a compartir unas láminas más. Y bueno, retrocediendo, cuando yo inicié en el 2015, nuestro estado estaba justamente cambiando nuestro sistema de rendición de cuentas y el estado estaba empezando a dar calificaciones a los distritos. Fuimos al distrito y dijimos, ok, ¿cuál hubiera sido nuestra calificación? Porque no era oficial todavía. Y lo que dijeron fue, esta fue su calificación en el 2016. Y lo que pasó, solo para que estén claros, es de que ellos incrementaron los estándares. Es decir, hicieron todo más riguroso, incluyendo las evaluaciones. Aun cuando nuestras escuelas no estaban haciendo un terrible trabajo, todo se volvió más riguroso. Y eso era bueno para los niños, pero sin embargo, eso fue un gran shock para el sistema y para todo el estado. Pero vean cómo nosotros respondimos y vean a dónde estamos ahorita. Somos ya un distrito B y ahora estamos al mismo nivel del Northeast y Northside. Pero en el 2016, lo que sí sabíamos, gracias, teníamos alrededor del 70% de los niños, lo que nosotros llamamos, que estaban en sitios de bajo desempeño a lo largo del distrito. Y eso fue algo que fue muy preocupante para nosotros. Entonces, trabajamos duro para mejorar las escuelas y miren a dónde estamos ahora. Por cierto, en el 2020, nuestras proyecciones eran que el número que ven ahí en el 2019 iba a estar todavía bajo por 70%. Íbamos a tener la cantidad más baja de bajo desempeño en la historia, en nuestro distrito. Y de hecho, lo que vimos en el 2019 es que las ganancias estaban en escala. No era solo una o dos escuelas. Y, por cierto, son aquellas que tienen high schools y todas las high schools tenían la proyección de estar en B para el final del 2020. Pero lo que vimos, incluso con los resultados que obtuvimos del 2019, es que fue a escala. Era 70%. Dos tercios de las escuelas estaban mejorando en conjunto. Y cuando eso sucedió, y eso es porque todos trabajamos como equipo, una de las cosas que no tengo, pues, pero hacemos encuestas de maestros. Todos los años lo hacemos por 4 años seguidos y casi el 90% de los maestros participan. Nuestros maestros nunca se han sentido más contentos sobre el distrito, ni siquiera antes de la pandemia. Hemos visto el trabajo duro todos los días. Ellos trabajan muy arduamente, se asocian con los padres de familia y esto es porque son tiempos muy difíciles para todos. La tasa de graduación está incrementando. Nuestra tasa de deserción nunca ha sido tan baja en la historia del distrito. Y no solo se están graduando del bachillerato, sino que estamos cerrando la brecha y los estudiantes están listos para el college. Y padres tienen que entender eso. Cuando un estudiante se gradúa, especialmente en los años primarios, ellos se gradúan, van al college o a la universidad y luego tienen que tomar clases de remediación. Y esas clases nunca cuentan para la graduación. Y adivinen quién está pagando. Usted. Eso sale de su ayuda financiera, de su dinero, etcétera. Y eso para mí es un pecado. Entonces cerramos esa brecha con el estado y ahorita estamos graduando estudiantes listos para el college al 42% y no nos vamos a detener. Cada año esa cantidad va a incrementar para que cuando los estudiantes terminen el bachillerato, y de hecho van a ver, somos muy ambiciosos, que los estudiantes no solo se gradúen con créditos, sino que ya tengan un certificado técnico o un associate's degree y así ellos puedan obtener su diploma del college incluso antes de graduarse del bachillerato. Imagínense la graduación de su técnico antes incluso de graduarse del bachillerato. Van a ver cómo tenemos estos programas a lo largo de todos los bachilleratos. Y lo estamos viendo también en oportunidades que los estudiantes tienen para ir a la universidad. Estamos en un 84% de estudiantes que logran ir a universidades porque el dinero siempre es un problema. Así que hemos duplicado la cantidad de becas que se están generando de hace 5 años. Hemos llegado casi alrededor de 100 mil millones de dólares para eso y ahorita estamos excediendo eso. Tenemos
becarios Quest que están recibiendo derechos completos para universidades como Brown, universidades como Caltech y otras. Así que esos números están incrementándose. Por cierto, el año pasado solo tuvimos a un becario de Quest y tuvimos la cantidad única, la cantidad abajo de 10 de becarios y ahora tenemos el doble. Y lo que queremos que vean, y les voy a mostrar un video en un segundo, y lo que quiero que sepan es que cada uno de nuestros bachilleratos o high schools ahora tienen programas donde las personas pueden, los estudiantes pueden recibir créditos en diferentes industrias. Lo que quiero que entiendan es que estos programas que van a ver en el video pueden ser replicados. Si ven un programa que existe en un high school, ustedes pueden decirnos, hey, me encantaría tener este programa en Breckenridge o en otra en este otro high school, porque están para ser replicados. Lo que queremos es que los estudiantes se emocionen, se motiven y luego podemos replicarlos, porque no hay nada más importante que motivar a los estudiantes y que se interesen en estos programas. Y bueno, una de las cosas que allá por el 2017, cuando veían a los niños que se estaban graduando con certificado de la escuela, eso teníamos a 17 que se estaban graduando. Ahora miren dónde estamos. Esos son los que están ganando certificaciones en tecnología, en cuidado de la salud. Y esta pregunta me la hacen muchísimo. Y me dicen, Pedro, bueno, ¿y qué pasa con aquellos programas con los que yo crecí y demás? Bueno, así es como funciona ahora. Es una competencia, es decir, cuando ellos pasan con un certificado, ellos pueden ir al college comunitario y obtener los demás. Así, por ejemplo, si ellos quieren convertirse en un plomero, computador, en experto en computadoras o programador, enfermero y demás, así es como funciona. Empiezan con nosotros y luego lo que está sucediendo también ahora es que los programas están asegurándose de darles créditos para ir al college o a la universidad. Estamos acelerando esa competencia, porque al final del día queremos que todos los estudiantes tengan un salario que les dé un trabajo que les dé un buen salario. Y esto es como una carretera, una vía rápida. Pueden obtener un certificado y luego empezar a trabajar. Lo pueden hacer e incluso obtener un título técnico o la licenciatura. Tenemos estudiantes que se están graduando incluso de maestrías. Pero esa es una vía rápida, pero obviamente tiene que ser una que podamos utilizar todos. Si ya sea que quieran trabajar en comercio, en tecnología o en cuidado de la salud, que vean las oportunidades y que sea fácil subirse a esa vía rápida y demás. Y este es el video que quiero que vean. A school within school model. That means that a K through 12, Institute of Higher Education, industry and business partners, we allow students to earn a high school diploma as well as a post-secondary credential. There are several outcomes that we seek when we have students in a PTEC program. We want them to connect with industry all the way starting from 9th grade all the way through 12th grade and actually connect with industry partners so they get an understanding of what industry they're focusing their work in, and they are actually connected to people in the industry. So when they do graduate, they have the opportunity to create that network, those opportunities to get that work-based learning experience, to actually get a job once they graduate or continue their education. The ideal classroom at Edison PTEC School of Business is one where students are engaged, highly engaged in order to succeed, where you'll see a lot of project-based learning. You'll see students interacting with one another, creating ideas, learning from one another. At the Construction Science PTEC at City Lanier High School, we actually have an emphasis within two main strands. Our construction technologies, construction science and management, you learn more about the sciences behind the construction industry. So you actually get to learn how to become a foreman and be the boss of the worksite. In the power generation and alternative energy pathway, our students will be learning different skills necessary to work on solar panels or wind turbines. When you enter the hallways at Fox Tech High School, the first thing that you notice is that it's different than any other high school because it looks like a hospital. We teach students from day one how to conduct themselves as medical professionals. A student should enroll in Cyber PTEC at Sam Houston High School if they're interested in information technology, computers, coding, and mostly if they're wanting to be able to join the workforce immediately in a high wage, high demand job. In the PTEC program, students will spend some time here at Highlands campus and some time at St. Philip's College getting to actually build and fix airplanes,
working with electronics on our manufacturing equipment, and working with robotics and animation. It's a really hands-on program. PTech students are prepared to graduate from high school with a post-secondary credential. It allows career and technical pathways to occur while they are in high school, preparing them for high-wage, high-demand jobs. Todos esos programas como Pathways pueden ser replicados. Por ejemplo, en Foxtech, si alguien quiere ser una enfermera con registro, pueden obtener un técnico al mismo tiempo del diploma de bachillerato, pueden terminar 2 años más en el college y pueden registrarse para esto en el College de San Antonio de manera gratuita. Ese es el camino que estamos construyendo y a medida estos programas se expanden, pero la opción es darles pero lo mejor es darle opciones a los estudiantes. Y las artes finas, ¿no? Algo que ustedes vieron con nuestro desempeño, con el acto que les teníamos al inicio. Hay tantas historias maravillosas. Cada vez que veo estudiantes, especialmente seniors de último año de bachillerato, yo les pregunto sobre la beca, sobre la ayuda financiera y sobre su universidad. Siempre mi primera pregunta. Y luego les pregunto, ¿ya visitaron el campus? ¿Ya estuvieron ahí? Sí, Texas Tech y demás, sí, pero ¿sabes dónde queda? Y suena maravilloso, pero ¿sabes dónde queda? ¿Ya has estado ahí en UT Austin, en College Station, etcétera? Y siempre me maravilla saber que muchos estudiantes ya están involucrados en extracurriculares como artes finas, atletismo y demás. Y dicen, estoy tan ocupado con mi banda, con mi programa de danza para ir a cuestiones así. Y los estudiantes están tan conectados con las extracurriculares y por esas razones que estamos invirtiendo tanto en artes finas. Quiero que vean este video solo para mostrarles un par de cosas que estamos haciendo. Los padres y miembros de la comunidad pueden estar seguros de que las artes finas y las instalaciones y programas son una prioridad en el bono del 2016 y 2020. Todas nuestras estudiantes de escuela primaria tienen acceso a una clase de artes visuales y todos, excepto 2 campuses, tienen acceso a un programa de música en primaria. A nivel secundario, todas nuestras academias y escuelas intermedias tienen acceso a al menos 2 programas de artes finas en cada campus. Y eso puede ser teatro, danza, artes visuales y cualquier de nuestros programas de música que incluyen mariachi, orquesta, coro y la banda. Y a nivel de bachillerato o high school, todas nuestras escuelas tienen acceso a al menos 6 programas de artes finas. Gracias a toda la atención y mejoras que el distrito ha invertido en nuestros programas de artes finas, hemos visto un incremento inmediato en el logro de estudiantes. Hay un beneficio increíble a la participación en artes finas y nuestra comunidad y nuestro liderazgo de distrito entienden esto también. Entonces, como distrito, tenemos los programas de artes finas más grandes de toda la región y acabamos de, por segundo o tercer año consecutivo, logrado el premio a nivel nacional por calidad y accesibilidad de los programas de artes finas. Así que ya son 2 años seguidos que hemos logrado eso. Así que, bueno, nuevamente estamos duplicando esto en las artes finas. Lo otro son los programas duales o bilingües. Cuando yo inicié en el distrito hace casi 6 años, teníamos 2 programas duales en Bonham, el cual pues hay muchos exalumnos de Bonham y Herbst, pero también he visto la población y los niños que entre los niños que son estudiantes de segundo de inglés como segunda lengua, así como los que estaban saliendo, tenemos nada más como un porcentaje bajo que estaban en escuelas bilingües y no estaban haciendo un buen trabajo. Y yo hice una investigación sobre el sur de Texas y el hecho de que tantos estudiantes y padres y abuelos nos contaban historias de cómo ellos no podían hablar español en Texas. No se les permitía celebrar realmente su herencia, su identidad. Y yo pude reclutar a la doctora Olivia Hernández, quien por cierto es una experta a nivel nacional en programas duales en una de las más importantes en el país y tiene una red de todos los autores principales que trae a nuestra comunidad para que capaciten a los maestros, a sesiones con los padres de familia y empezamos con 2 programas. Yo le pregunté a la doctora Hernández cuando ella estaba en Austin y Austin tiene uno de los programas duales más grandes del país y le pregunté, bueno, vamos despacio porque nuevamente queremos asegurarnos de que hacemos lo que la comunidad quiere y trabajemos con los padres de familia y con los maestros y eso es un gane. Luego pasamos de 2 a tantas escuelas y luego a 20 a 30 y en este otoño tuvimos 60 escuelas con programas duales, incluyendo los bachilleratos.
Y entonces es maravilloso que los estudiantes tengan este doble idioma y esta doble cultura, porque celebran su identidad, su idioma. Y para nosotros eso es lo que nosotros queremos hacer como distrito. Estamos empezando a ver, de hecho, que muchos de los estudiantes que hablan inglés también están tomando ventaja de los programas de español, y esos estudiantes ya están tomando, están adelante de otros estudiantes. Durante COVID, obviamente, ustedes saben que nuestra comunidad fue golpeada duro y hubo una gran desproporción. Esta pandemia ha golpeado especialmente a las familias en pobreza, a las familias que son trabajadores esenciales, y ha sido muy desproporcional, ¿no? Y queríamos nosotros mejorar como distrito. Así que les voy a mostrar un video de los servicios de transporte y tecnología para que sepan cómo nosotros cómo reaccionamos a esto. En los últimos 6-8 meses, en realidad nuestro distrito fue un distrito tecnológico con Chromebooks y iPads. Ahora todos tienen un dispositivo dedicado a aprendizaje. Otra cosa que ustedes escucharán es que nos convertimos en una aula de bandera, es decir, porque estaban equipadas con todas las herramientas, infraestructura, las pantallas inteligentes y demás. Todo lo necesario para nuestra visión futurista. Parte de esa tecnología era de que los estudiantes pudieran aprender en cualquier lado, en el bus en la mañana, en la escuela, conectividad en cualquier lugar del campus. Y la última pieza de ese rompecabezas es la conectividad en el hogar. Así que como resultado del asocio con la ciudad de San Antonio y el costo de 27 millones, hemos empezado ya a desplegar acceso de internet en los hogares de nuestros estudiantes. Tenemos los buses más maravillosos, todos equipados con internet para que puedan los estudiantes tener acceso a libros electrónicos a través del sitio web de la biblioteca desde cualquier lugar en el bus. Nuestros buses tienen GPS, tienen también un programa de carnet. Todos los buses tienen un interior mejorado y cámaras en interior y exterior, y todos tienen aire acondicionado. Nuestros buses nuevos también tienen control antifrenos y antideslizamiento. En este momento, alrededor del 40% de los buses escolares son de propano, y eso es que emiten menos emisiones. Si hay estudiantes que tienen problemas de respiración, pues es una mejora para los estudiantes. Cuando empezó la pandemia, también nos preocupamos sobre asegurar de que los estudiantes y los padres de familia recibieran comida durante esos tiempos difíciles. Así que llamamos a nuestros conductores de buses y todos querían venir a ayudar. Tuvimos alrededor de 100 buses de la escuela que entregaban comidas. Cada bus entregaba alrededor de 250 comidas al día. Y luego también entregamos libros y cuestiones de tecnología que eran muy necesarios también. Así que le voy a pedir en este momento a Rosilio Shester que venga acá y déjenme, perdón, decir un par de cosas sobre él. Por supuesto, él ha estado en la junta desde que estoy en el distrito. Les puedo decir de que él ha sido uno de mis socios mejores, ¿no? Y hay una historia aquí rápida. Cuando nuestro director Weber se retiró de Bonham, tuvimos dos candidatos maravillosos. Y bueno, yo podía ver las fortalezas de cada candidato porque hemos estado muy felices con el señor Humanga, lo hemos estado desarrollando ya por bastante tiempo para tenerlo listo. Y yo me acuerdo que el fideicomisario Lesher me dijo, bueno, aquí hay dos candidatos que estaban parejos, ¿no? Estaban uno a la par del otro, casi, perdón. Estoy revelando cosas, pero yo sé, uno es más alto que el otro, pero bueno. Y les dijimos, bueno, ¿qué piensa? Y me dijo, Pedro, él es el mejor líder para Bonham, le prometo que no se va a arrepentir. Y adivinen qué, él lo ha probado todos los días. Y fue Chris Lesher quien me dio ese consejo. Los dejo con él. Steve Leshlop, perdón. Gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Steve Leshlop y yo soy maestro. Soy padre de familia de un estudiante de CISD, y por los últimos 8 años yo he tenido el gran honor de representar al Distrito 1, incluyendo a Breckenridge High School, en la junta del CISD. Y hemos caminado un gran camino por 8 años. Y déjenme, pues, no solo hablar de los datos, pero no solo son datos cuantitativos que yo he visto, sino que he experimentado las mejoras del distrito durante mi tiempo acá. Yo estoy acá parado en un auditorio de cafetería que está llena de luz natural. Si yo hubiera estado acá el año pasado, hubiera tenido mi cámara de celular para tratar de leer las notas.
Sí, sí, varios de ustedes saben de lo que estoy hablando. No era muy oscuro acá en Breckenridge. Y hemos hecho tantas maravillosas mejoras. Y quiero solamente compartir rápidamente algunas de las cosas más sobresalientes. Tengo sí algunas preguntas antes de iniciar. Sin embargo, quiero saber si hay maestros acá o miembros del personal de acá de SAISD acá en esta sala. Bueno, quiero darles un aplauso. Ustedes son héroes para mí. Y no hay otra manera de decirlo. Ustedes han sido, han estado muy comprometidos, dedicados, han sido flexibles, han sido abogados incluso para los estudiantes, para la seguridad de la escuela. Y han sido ustedes simplemente irreemplazables durante el último año. Yo no podría estar más orgulloso de la calidad de miembros del personal que tenemos en el SAISD. Así que muchísimas gracias a todos por su compromiso. Yo sé que nosotros no decimos eso lo suficiente, pero muchísimas gracias. Sin ustedes, la verdad, no sabríamos dónde estamos ni parados. Así que estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Así que otro aplauso, por favor, para ustedes. ¿Y los padres de familia? ¿Tengo algún padre de familia aquí? Ok, padres, qué año, ¿verdad? ¿Qué año ha sido? Bueno, quiero decirles gracias también a ustedes por su flexibilidad, por su compasión, por su compromiso a sus hijos y a las escuelas también, y por ser abogados también de los estudiantes. En muchísimas instancias, ustedes son los que han tenido la carga más difícil, ¿no? Han tenido que tener a los hijos en la escuela y estar preocupados por su seguridad, al mismo tiempo por sus cuestiones académicas. Yo tengo un estudiante en primer grado, yo siento empatía por todo lo que hemos pasado juntos, así que gracias a todos. Y finalmente, estudiantes, levanten la mano. So, for the students. Y bueno, para los estudiantes, yo solo digo que me estoy sorprendido por ustedes. Me siento sorprendido por ustedes, por su resiliencia, por su flexibilidad. Y me sorprende el compromiso que han hecho ustedes saber un iPad por horas en el día solamente para aprender, y más que nada me sorprende pues la fluidez que ustedes han demostrado con los dispositivos tecnológicos y digitales. Mi estudiante de primer grado hace cosas en el iPad que ni yo sé hacer y me enseña a mí, así que yo estoy muy, muy sorprendido por los estudiantes todos, desde pre-kinder hasta último año de bachillerato. Gracias a todos por estar acá. Gracias por su compromiso en este último año. Y bueno, rápidamente voy a hablar de algunas cosas maravillosas de esta escuela. Y creo que Pedro mencionó que teníamos una sorpresa, ¿no? Y hay un final grandioso que es que pueden hacer un tour por estas maravillosas instalaciones. Así que, en el distrito número uno, y el cual contiene Breckenridge, y aquí está la lista de todos las escuelas en este distrito que terminan todos o que vienen a Breckenridge. Y la razón por la que hemos tenido tanto éxito como distrito es porque nosotros hemos complementado y suplementado nuestras maravillosas escuelas de vecindario con escuelas de elección. Ahora sabemos que los estudiantes no aprenden todo de la misma manera y cada estudiante necesita cosas diferentes para ser mejor, ¿no? Para aprender más. Y nuestro compromiso en los últimos 6 años ha sido el de brindar estas opciones, tanto en nuestras escuelas de vecindario, pero también el crear nuevos modelos de escuelas. Como pueden ver acá, y no sé si es muy difícil de ver, pero hay diferentes programas a lo largo de todas las escuelas que vienen a terminar aquí en Breckenridge, y en el que los estudiantes pueden elegir y ver cuál encaja más con ellos. Pedro habló muchísimo de los datos y yo no voy a hablar de eso más, pero solo quiero decir que de todas las escuelas integrales y bachilleratos en nuestro distrito, Breckenridge es quien está liderando el camino, está mejorando, creciendo, volando alto como los águilas, y está liderando y sirviendo de ejemplo para los otros bachilleratos. Y me siento súper complacido por el crecimiento que hemos visto en los últimos 4 años. Y bueno, Pedro habló también sobre todas las opciones que tenemos ahora. Tenemos el programa dual o bilingüe, lo hemos expandido a más de 60 escuelas, pero empezó en Bonham. Bonham por años ha sido la líder para
las enseñanzas culturales y como de líder para los estudiantes que tienen inglés o español como primer idioma y enseñándoles el programa dual, así todos se benefician, es maravilloso. También tenemos una cantidad de otros programas de elección, incluyendo el programa internacional Baccalaureate. Este básicamente llega a Edison o Burbank y Jefferson, pero tiene también un poco para, tira un poco de estudiantes para el lado de Breckenridge. Tenemos muchas opciones de pre-kinder y Head Start. Nuestro compromiso con el distrito es realmente expandir eso lo más que podamos para que los estudiantes de 3 y 4 años puedan obtener pre-kinder de alta calidad. Pero este es uno de los números que más me gusta y que Pedro no mencionó. Aquí pueden ver que la clase de estudiantes del último año de Breckenridge ha acumulado hasta este momento, y ni siquiera hemos acabado el año todavía, más de 7.2 millones de dólares en becas. Becas para ir a la universidad. Y no solo eso, pero pueden ver acá también algunos de los maravillosos colleges y universidades a los que los estudiantes están comprometidos a ir. Y les digo, hace 6 o 7 años no era así. Esto no era así. Ciertamente hemos tenido muchas historias de éxito en los últimos años, pero lo que me sorprende en base al crecimiento que hemos visto es la profundidad de la clase que está obteniendo dinero para becas, que está yendo a universidades de 4 años o más. Y eso es algo que realmente nos enorgullece. Pero los números solo son números. Y las historias atrás de estos números es lo que nos interesa. Y estas son algunas historias y quiero hablar sobre algunos de estos. Primero que nada, Andrea Sánchez. Andrea Sánchez es una valedictorian y ella ha recibido la presea como finalista de la beca Gates, que es altamente prestigiosa. Y solo 300 estudiantes a lo largo de todo Estados Unidos se han ganado esta beca Gates en el año. Y de hecho todavía no se han anunciado a los ganadores finales. Estamos cruzando los dedos para Andrea, pero estamos muy orgullosos ya de ella. Otra estudiante que nos enorgullece es Alexandria Mansao. Alexandria quiere regresar a casa después del college, quiere ser maestra en la SISD. Ella ha tenido tantos mentores maravillosos como maestros que este es el mundo perfecto, el escenario perfecto para ella. Nos encantaría que regresara después de que se gradúe. Y ella es la becaria de la beca del área de San Antonio para la Asociación de Maestros Retirados. Alexandria no está acá. Muy bien, pero estamos súper orgullosos de ella. But our students aren't limited to just. Pero bueno, los estudiantes no solo están limitados al éxito académico. Robert Ríos es un atleta y también un becario académico. Él recibió diferentes becas atléticas de múltiples escuelas. Él terminó decidiendo ir a Lady of the Lake y recibió una beca de $62,000 al año. Y no podemos estar más orgullosos de Roberts y todos los demás estudiantes acá en Breckenridge. Pedro mencionó que una de las razones por las que hemos visto tantas mejoras acá es porque hemos incorporado e implementado el programa de college temprano, universidad temprano. Es un programa en el que los estudiantes se pueden graduar con un técnico del college antes de incluso graduarse como seniors o último año de bachillerato en el bachillerato, y eso acelera el progreso en el college o en la universidad y además les ahorra dinero. Estamos muy orgullosos porque Breckenridge también tiene nuestros programas de college inicial o college temprano y continúa mejorando. Otro desarrollo maravilloso en el patrón de escuelas de Breckenridge está sucediendo en el Garland Poe como escuela intermedia. Muy bien. ¿Hay alguien de Poe aquí, Abby? Y bueno, Poe está haciendo la transición el próximo año, están aceptando ya solicitudes y ellos se van a convertir en una escuela STEM de programa dual integral. Va a ser como un destino para los estudiantes intermedios que quieren una experiencia integral de bachillerato, pero también están comprometidos a
las cuestiones académicas dedicadas en STEM. Y vamos a priorizar a toda la comunidad con el uso de las solicitudes, pero obviamente así lo hacemos con todos, pero a lo largo de todo ese ISD. Estamos muy emocionados. Vi que estaban ahí también en una mesita. Estoy muy feliz de que están acá. Y quiero resaltar a un estudiante maravilloso. También a medida pasamos del bachillerato a las escuelas intermedias. Y cada año hay una competencia de arte de los Texas Cavaliers, que lo hacen como parte de su programa para la fiesta. Y el ganador de esta competencia gana $3,000, que es una cantidad significativa de dinero para su programa de artes en la escuela. Y este año estamos muy felices que uno de nuestros estudiantes fue quien fue seleccionado como ganador. Este estudiante es Kingsley Hernández. Creo que estás aquí, Kingsley. Muy bien. Muy bien. Kingsley, estamos tan orgullosos de ti. Si tú puedes hacer esto en la escuela intermedia, imagínate lo que puedes hacer cuando ya estés más adelante a medida crezcas y te desarrolles como artista. Gracias por estar acá. Y gracias a mamá y a papá por hacer esto también posible, por permitirle que tenga apetito en las artes. Mencionamos también temprano y como parte de la presentación que hay campos de tipo Lighthouse, que es algo muy maravilloso. Tenemos también otra mejora que es los campos de bandera. Sé que no pueden leer todo lo que dice aquí en la lámina, pero estos son ejemplos de todas las diferentes inversiones y compromisos que estamos haciendo con las escuelas, edificaciones, estudiantes, para darle a los estudiantes tantas opciones como podamos. Y ahora quiero mostrarles un video de una clase de bandera en Highland Park Elementary, el cual está un poquito al sur de acá. I'm Steve Larson. That's for later. I was asking Ms. Martinez. Perdón, eso es para más adelante. Le decía yo al señor Pedro Martínez si yo podía repetir el quinto grado porque quiero ser parte de esas maravillosas cosas. Y bueno, hemos invertido tanto en nuestros niños y estamos muy orgullosos de cuán lejos hemos llegado, cuánto ellos han crecido, pero también estamos orgullosos después de décadas de tanta negligencia en nuestras instalaciones, es qué tan lejos hemos pasado de la perspectiva de las instalaciones. Ok, déjenme hablar entonces sobre los últimos programas de bonos. Los votantes del SISD han apoyado nuestro distrito escolar. Puede que hayan visto el desempeño académico incrementar y entonces de manera sobresaliente desde el 2009 han aprobado todos los diferentes programas de bonos en el 2009, y esto fue antes de que estuviera en la Junta. Bonham, que está aquí al final de la calle, fue transformado, se construyó una nueva instalación, un teatro oscuro y un espacio dentro de la comunidad para que todos se sintieran orgullosos. Y hemos continuado a ver increíbles mejoras en Bonham desde el 2009, gracias a nuestro personal y excelente liderazgo. El bono del 2016 seguido fue realmente la primera inversión grande que obtuvimos para las escuelas integrales. Y eso fue lo que logramos con el bono del 2016. Si ustedes hubieran estado acá hace más de un año, estaba oscuro, era como no atractivo, habían colores aburridos y cualquier persona que iba al bachillerato acá hace décadas, de hecho, iba a la escuela en clases donde no habían ni siquiera ventanas, no había luz natural.
Era realmente una vergüenza. Y ahora lo que nosotros tenemos son clases que tienen ventanas de piso a techo llenas de luz natural. Y la ciencia nos dice que la luz natural es algo que le permite a los estudiantes aprender mejor. Espero que ustedes se queden después con nosotros para hacer el tour y puedan ver las excelentes mejoras que hemos hecho. Pero alto, no hemos terminado. Nos comprometimos con los votantes del Distrito 1 y todos los miembros de la comunidad de CISD para que tengamos con el bono del 2020 y podamos terminar todas las renovaciones en Breckenridge y también podemos llegar a muchas de las otras escuelas del Distrito número 1. Vi algunas preguntas sobre si vamos a tener esto o aquello y la respuesta es sorprendentemente sí. Sí vamos a tener un auditorio al que se sientan orgullosos como parte del programa de bonos del 2020. Sí, vamos a tener una nueva instalación para artes finas, para danza. Vamos a continuar renovando las clases para que todas las aulas tengan ventanas en ellas. Y ese es un compromiso de nosotros para ustedes. Vamos a ser buenos cuidadores de sus impuestos y vamos a hacer los que se sientan orgullosos de las edificaciones en el distrito y para que los estudiantes aprendan de mejor manera. Finalmente, todas estas inversiones son para los estudiantes y sabemos que ustedes van a ser muy orgullosos una vez que vean las mejoras continuas. Y bien, Pedro les habló también sobre algo especial que venía al final y es momento de revelar una nueva tradición aquí en el SAISD. Y esa tradición reconoce el bachillerato integral que ha tenido la inscripción o registro más alta en el college o universidad de nuestro distrito. Y sabemos que la clave para mejorar el estilo de vida, la calidad de vida de las personas es obtener educación postsecundaria, ya sea de 2 años, técnico en el college o en la universidad. Y vamos a celebrar a la escuela que ha tenido el nivel más alto de registros para los estudiantes que se han graduado del bachillerato. Y estamos increíblemente orgullosos de anunciar que el ganador de este año, el inaugurador, ha sido el bachillerato o High School de Breckenridge. That's beautiful. Wow. Es hermoso el trofeo, ¿no? Bueno, felicitaciones a Breckenridge. Eso es lo que sabemos. Esta es una celebración de los estudiantes, definitivamente. Un compromiso de los estudiantes y luego el compromiso de inscribirse y registrarse para el college. Pero también es una celebración de los maravillosos miembros del personal que tenemos acá en Breckenridge. Gracias al increíble equipo que está acá y que ha permitido que la escuela y los graduados puedan llegar a niveles más altos. Y eso incluye no solo a los maestros, pero a los administradores, a los consejeros, los coordinadores de Magna y también los asesores de la Junta de College o Universidad. Si alguna categoría de las que mencioné están acá en esta sala, por favor, pónganse de pie para que podamos darles lo que se merecen. Felicitaciones, Breckenridge. Muchísimas gracias a todas las personas que vinieron el día de hoy para aprender de nosotros. Esta es una reunión comunitaria y hay varias preguntas que ya se contestaron y contestaron, pero ha sido maravilloso ver a todos en persona y esperamos, confiamos que podamos continuar con las clases en persona, como dijo el señor Pedro Martínez. Gracias por lo que hacen por los estudiantes, por la comunidad y quedamos acá abiertos a las preguntas, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Ya algunas de estas preguntas ya fueron respondidas y tienen que ver con COVID también. Si tienen una tarjetita, pueden anotarlo. Tomaremos su pregunta o pueden simplemente pararse. O si están escuchando esto a través de Internet o Zoom, pueden enviarlo también por el área de preguntas y respuestas.
Y bueno, acá hay algunas de las cosas que quería mencionar también, que queremos nosotros tener a terapistas mentales en todas las escuelas. Es algo que queremos hacer porque sabemos que los estudiantes están muy estresados. Tenemos reuniones con las que verificamos con los padres de familia de manera regular y sabemos que los niños dicen que se sienten aislados, deprimidos. Y por otro lado, mientras más estudiantes vienen en persona, se sienten muy emocionados de venir a sus clases, a sus compañeritos. Y lo que van a ver en los videos son las clases mejoradas y los estudiantes se van a sentir todavía más emocionados. Pero uno de los compromisos, lo que estamos nosotros ofreciendo a la Junta, es tener a terapistas, consejeros, psicólogos en cada escuela. Y esto en asocio también con nuestras organizaciones sin fines de lucro. Esto viene el próximo año, es una de nuestras metas. Y la otra cosa es, déjeme ver si hay algo más acá. Una de las preguntas era de que si cuando regresemos a la escuela, de que si vamos a no utilizar las laptops y el papel. Yo creo que un buen balance en las escuelas es lo mejor, porque también los estudiantes cuando ocupan solo la computadora se ponen como un poco más hiperactivos. Hay que mantener un buen balance, creo yo, entre libros y entre papeles, ¿no? Vamos a continuar apoyando a los maestros. Los maestros han realmente trabajado bien con ese sistema, pero el compromiso es de que el estudiante siempre tenga un dispositivo, porque incluso los chiquitos van a tener una laptop y un Chromebook. Ese es el compromiso y esas serán las herramientas que vamos a utilizar y lo vamos a crear. Vamos a hacer un balance. Y bueno, eso es lo principal. Vamos a duplicar el equipo digital. Pero bueno, también alguien pregunta algo sobre ciberseguridad. Estamos como en Fort Sam Houston haciendo ya estas carreras o estas áreas de estudios. Tecnología y cuidados de salud son las que más están creciendo en nuestra ciudad y estamos expandiendo estos programas. Estamos expandiendo esto tanto en tecnología y en cuidados de la salud. Esos son los montos que ustedes están viendo que incrementan, y así podemos nosotros hacer que los estudiantes pasen a los programas de college, universidad, para que obtengan un certificado completo y empiecen a trabajar, o si quieren continuar su educación, pues van por buen camino. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Perdón, no podemos escuchar la pregunta. Yeah. Absolutely. So, no, again, no. Sí, definitivamente. Bueno, ahora que estamos duplicando las artes, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Lo que queremos es que esto sea más fuerte que nunca. Van a haber una inversión en las artes y estamos invirtiendo más para asegurarnos que los estudiantes tengan los uniformes, el equipo. Tenemos también tutores que vienen a apoyar a nuestros niños, así que vamos a invertir incluso más. Para nosotros este año yo veo que, bueno, ya estamos del otro lado del COVID. Voy a ser muy optimista con esto. Creemos que en este verano no solo vamos a tener atletismo completo, pero artes finas también, y padres de familia necesito su ayuda. Por eso es que necesito su ayuda para vacunar a los estudiantes, porque sabemos que muchos de los programas, porque en los grados más altos es más activo, hay más programas, y quiero que los estudiantes se vacunen porque así podemos mandarlos a competencias en el estado, a nivel nacional. No tenemos que limitar nada de eso. Y eso es para ayudarles a ustedes mismos, y queremos vacunar a todos los estudiantes para poder duplicar las artes y vamos a regresar más fuertes que nunca. Y luego van a ver que vamos a continuar invirtiendo en las artes y vamos a trabajar con los maestros para asegurar que estos programas estén más fortalecidos, y van a ver más detalles a continuación. Otra pregunta.
program has gone someone out and dropped the ball. We got a phone, we couldn't contact the kids. I still get phone calls from some of the boys that we helped. Perdón, no podemos escuchar la pregunta. Muchos estudiantes. Están en Lanier y querían calificar para ser SEALs de la Fuerza de Marina. Programas donde abiertos a estudiantes que no tenían padres o madres. Bueno, ese era uno de los programas favoritos para mí. Cuando vine para acá, vi algunas versiones de eso en nuestros distritos, pero lo quería ver acá también. Y tengan mi compromiso de que vamos a involucrar a los padres en estos programas, porque esos eran uno de nuestros eventos favoritos cuando venían los padres y compartían historias. Así que sepan, por favor, que estamos comprometidos a traer eso de regreso. Y nuevamente, compañeros, sepan de que vamos a traer esto. Y este año queremos, no quiero decir que sean de regreso a la normalidad, pero vamos a mejorar los programas y tienen nuestro compromiso. Si no hay otras preguntas, por favor, tomen ventaja de los tours. Yo he estado en Breckenridge bastante y cuando yo vi las nuevas escuelas y los nuevos pasillos y demás, y todavía tenemos espacios que todavía no han sido terminados, entonces uno puede ver esta área que no está terminada y el otro lado está la diferencia, ¿no? Es como un antes y después. Así que tomen ventaja, denle un tour a la escuela y hay cosas maravillosas que están pasando en esta escuela. Véanlas, por favor. Vamos a tener clases de primera línea y cada una de nuestras clases o aulas en un poquito de tiempo, acuérdense que esto toma un poco de tiempo, van a ser de primera línea. En Highland Park tenemos las aulas modelo para otras aulas y vamos a continuar invirtiendo porque queremos que los jóvenes estén emocionados. Tomen ventaja de los tours, por favor. Quiero celebrar también a la directora que ha sido un excelente líder. Your leadership. Señora Ash, muchísimas gracias por su liderazgo y todos los ganadores de premios y galardonados. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer al fideicomisario Trish Leshlop y al señor Pedro Martínez y ese trofeo se va a quedar aquí en BRAC. Muchísimas gracias. En este momento, damas y caballeros, vamos a ver un corto video que ha sido grabado por el fideicomisario Steve Leshlop. Es un pequeño anticipo del tour. Yo soy Steve Leshlop y en los últimos años yo he tenido el privilegio de ser miembro de la Junta del SAISD representando el Distrito 1. Bienvenidos a Breckenridge High School, hogar de los Águilas. Hay tanta historia en este campus y en esta comunidad, donde generaciones de familias han llamado a Breckenridge su hogar. Breckenridge está situado al lado del San Antonio River. El original fue construido en 1970. La estructura fue demolida y reemplazada en 74. El bono del 2016 ha traído a Breckenridge de nuevo a la era moderna, con instalaciones preciosas, moderna tecnología y características que continúan contando la historia de la rica historia de esta escuela. Una gran diferencia que los padres, miembros de la comunidad y estudiantes pueden notar es el exterior. La fachada exterior es más grande y atractiva. Las ventanas tan grandes le dan mucha luz natural a las aulas y a las áreas comunes, así como seguridad, donde las personas tienen que registrarse para entrar. Esto es una adición excelente que mantendrá seguros a todos. La cafetería y áreas principales se remodelaron completamente y ahora hay una área de escaleras muy alta que se convertirá en una característica de todas las SAISD. Es un ambiente de atmósfera como de college o universidad para que los estudiantes disfruten. Hay un monitor
también que está establecida en la cafetería y hay muchos colores brillantes que nos llevan de regreso a la rica cultura de San Antonio. Vamos a las aulas y van a haber espacios más grandes para el aprendizaje y donde también pueden los estudiantes dividirse en grupos más pequeños para trabajar en proyectos más individuales. Estas aulas y aulas de laboratorios siguen los protocolos de estándar de la Agencia de Educación de Texas. Tenemos área de laboratorio y otras áreas como el centro donde los estudiantes pueden hablar con consejeros sobre sus planes postsecundarios y preparación para ir al college o universidad. Algo fenomenal de Brackenridge High School es el espíritu y el orgullo de la escuela. Ese orgullo se refleja en los pasillos iluminados que van a llevar a generaciones de águilas y va a continuar construyendo la rica historia que está presente en este campus escolar. Brackenridge también ofrece manejo de administración de información de negocios, programas y ciencias de la computación, ciencias de la salud, aplicación de la ley, mercadeo, ubicación avanzada, créditos duales y el programa de college temprano. Vengan a visitar Brackenridge y estamos ansiosos de conocerles. So thank you, Mr. Leshlow, for our. Muchísimas gracias, señor Leshlow, por ese tour virtual. Ahora, quien quiera dar una caminata para ver con sus propios ojos las instalaciones de esta escuela, van a poder ver las personas que están levantando la mano. Encuentren a uno de mis maravillosos asistentes de la dirección quienes los van a guiar esta noche. Y para cerrar, solo quiero extender mis agradecimientos porque yo nunca logro decir gracias lo suficiente a mis asistentes de la dirección, a los fantásticos miembros del personal, maestros, familia de Brackenridge. Y también quiero dejarles saber que la clase de último año tienen refrescos para ustedes. Si son familia del Brackenridge o algún padre de familia de SISD y quieren registrarse esta noche en la escuela, el registro está disponible acá en el Centro de Computación Laboratorio, donde hay personal maravilloso listo para ayudarles y registrar a los estudiantes para Brackenridge. Quiero darle las gracias a todos los directores de otras escuelas disponibles acá. Douglas está también acá, así como otros líderes. Y les agradezco muchísimo por estar acá. Quiero también agradecer a todos los distritos y el personal de apoyo que vino a mostrar su apoyo a Brackenridge, a nuestras familias de Brackenridge y la comunidad. Muchísimas gracias por estar acá esta noche. Gracias por venir a ver las maravillosas instalaciones. Quiero también agradecer a los estudiantes águilas de Brackenridge, quienes siempre vienen y brillan, como dijo el señor Leshlop, siempre vuelan alto. Gracias por el entretenimiento, por ser anfitriones, por darle la bienvenida, por estar acá este día después de un largo día de escuela. Gracias a los estudiantes de Brackenridge también. Quiero agradecer también al asistente superintendente y anterior director, Yesenia Córdoba, por todo su apoyo. Los tours están disponibles y van a estar los asistentes de la dirección en la parte de atrás. Quiero dar las gracias a todos ustedes por venir esta noche. Yo me siento muy orgullosa de Brackenridge. Soy muy orgullosa de las maravillosas instalaciones que nos merecíamos tantos en la comunidad, los estudiantes, los miembros del profesorado y bienvenidos a Brackenridge. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos.